Bien, para hacer la cola nos vamos a ubicar en el módulo de 6 que hicimos la última para hacer el cabello, la melena. Entonces, estamos en módulo de 6. Tenemos módulo de 6 juntos, un módulo de 6 en el centro, dos módulos de 6 juntos, uno en el centro, dos juntos. Y en este módulo de 5 nos vamos a ubicar aquí, en esta perla. Tenemos módulo de 7. Y módulo de 5. En este módulo de 5 vamos a hacer. Cogemos el hilo, ponemos 11 perlas, 11. Cogemos una punta y vamos a cruzar 5. Vamos a dejar 3, 6 a un lado. Y cruzamos las 5, dejamos 6 a un lado, cruzamos las 5. Seis. Vamos a cruzar 6. Nos va a quedar así. Ahora vamos a colocar 5 y las cruzamos todas. Nos va a quedar así. Módulo de 5, nos queda 10, 5, 5 y las 6 acá arriba. Ahora, en este hilo vamos a colocar 3. Con el mismo hilo vamos a dejar una y pasamos 2. Ahora, el mismo hilo los vamos a pasar por las 5 del frente, de acá, por las 5, vamos a subir. Nos va a quedar así. Ahora vamos a coger los hilos y los vamos a cruzar. Vamos a colocar ahí la de 6 arriba. Y vamos a cruzar una hacia acá y la otra, el otro hilo del otro lado. Nos queda así. Ahora vamos a colocar una café en cada hilo. Luego colocamos dos. Ahora vamos a cruzar el hilo de esta manera, así. Un hilo lo vamos a cruzar así. Jalamos y amarramos.
podemos cortar ahí o escondemos el hilo, no podemos pasar en la café. Cortamos. Nos queda ahí. Ahora vamos a hacer la pata. Estamos aquí. Vamos a ubicarnos en módulo de 5. Tenemos módulo de 5, luego 2 de 5, 2 de 5. Tenemos una de 6 en el medio. Y vamos a hacerla en esta 6 de aquí, en este módulo de 6. Entonces vamos a colocar el hilo en estas 3. En estas 3 vamos a colocar el hilo. Colocamos dos blancas. En la mano izquierda colocamos dos blancas. Cruzamos la última. Pasamos una. Colocamos 3 y cruzamos. Módulo de 5, pasamos 1. Colocamos 2, mano izquierda. Cruzamos la última. Nos queda módulo de 4. Pasamos 3. Colocamos una y cruzamos. Nos queda un módulo de 3. En este módulo de 3 vamos a trabajar. Colocamos 3, cruzamos la última. Nos queda módulo de 4. Pasamos una. Colocamos 2. Cruzamos la última, pasamos 2, colocamos 1, nos queda módulo de 4. Ahora vamos a repetir esta vuelta que hicimos, esta fila, hacemos 3 veces más. Una vez que hemos hecho 4 filas en total, hicimos las 3 más la que teníamos, son 4. Vamos a colocar 3 negras y cruzamos la última.
Luego pasamos una, colocamos dos, cruzamos la última, luego pasamos dos, colocamos una y cruzamos. Tenemos terminada solo con módulos de 4. Vamos a amarrar. Ya que tenemos hecha la patita, vamos a hacerla del lado de acá. Tenemos aquí un módulo de 6. En este módulo de 6 vamos a empezar. En estas 3 vamos a cruzar el hilo. Estas 3. Vamos a cruzar el hilo, ya tenemos por las 3. Ahora vamos a colocar en el hilo de la mano izquierda 2, cruzamos la última y formamos un módulo de 5. Ahora vamos a pasar una. Colocamos 2. Tres, colocamos 3, cruzamos la última, formamos módulo de 5. Pasamos una, colocamos 2. Cruzamos y formamos módulo de 4. Ahora vamos a pasar 3. Vamos a pasar por esta y por esta. Colocamos una y cruzamos. Tenemos módulo de 3 y trabajamos igual que en la otra pata. Colocamos 3, cruzamos la última. Pasamos una. Colocamos 2, cruzamos la última, pasamos 2, colocamos una y cruzamos. Repetimos este paso 3 veces más, igual que acá repetimos 1, 2, 3 y una con módulo de 4. Repetimos 3 veces y una módulo de 4 igual que acá. Ya hemos terminado las 2. Entonces, para hacer las de atrás, nos ponemos en esta de aquí y en esta de aquí. En estas 2 vamos a hacer las patas traseras. Aquí vamos a hacer una y acá vamos a hacer otra. Aquí y aquí. Repetimos lo mismo que hicimos con las delanteras. Y nos va a quedar así. Acá tenemos otro. Nos vemos en un próximo video.